La mayoría de países de Latinoamérica apoya la candidatura de Honduras a presidir la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Esto lo reconoció la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Ecuador tomó la decisión de presentar a su canciller. Nosotros, en el caso de Colombia, pues ya habíamos apoyado a Honduras y estaremos cumpliendo con ese compromiso que adquirimos, así como casi toda la región. La candidatura de Honduras lleva al menos 6 años y fue endosada por los Estados miembros del Grupo de América Latina y el Caribe, GRULAC, cuando en su momento se presentó la iniciativa. La presidencia de la Asamblea General corresponde cada año por turno a una región determinada. Honduras podrá presidirla en representación de la GRULAC a partir de septiembre, cuando inicie el periodo de sesiones. Las elecciones a la Asamblea General están previstas para el próximo 5 de junio, independientemente de que Ecuador mantenga o retire la candidatura de su canciller, la cual fue presentada fuera del consenso del Grupo de Países Latinoamericanos. De momento, Brasil y Colombia han manifestado públicamente su voto por Honduras.